Hola, ¿qué tal, amigo de Flotillero Short? Sí, como ves acá, vamos a hablar rápidamente de Héctor el Father y Daddy Yankee, porque como lo sabes, en el video anterior te dije, y yo me imagino que ya fue súper tendencia, Yankee anunció su retiro oficial, oficial, oficial de la música y su nuevo paso, las puertas le abrió al Evangelio para evangelizar, para entregar su vida al Señor. Dijo que hoy en día ya Daddy Yankee pasó a otro plano y que hoy quiere que sea llamado por Raymond Ayala, como es su nombre de pila, por decirlo de alguna manera, y que le va a dedicar de ahora en adelante su vida al Señor. Pero muchos medios de comunicación estaban buscando la opinión de Héctor el Father. Él no le ha contestado a ninguno, no le ha respondido a ninguno y tampoco ha hecho video, pero sí hizo una publicación bastante sentida y sentimental donde prácticamente le dice a Yankee que le agradece haberlo introducido a él primero en el Evangelio y que sabía que él también iba a terminar ahí y que sabe que esto es porque Cristo viene pronto, ya que lo habían conversado con anterioridad, y que también le responde a los médicos, va a ser la única publicación que va a hacer acerca del tema, porque sabe que en estos momentos, a pesar de la el regocijo, la alegría que debe tener Yankee en estos momentos, también sabe que necesita su espacio y su tranquilidad, pero que se siente muy feliz por esta decisión que tomó. Redimido también le sabía esto de Yankee y solamente está esperando el momento, y Lito también le deja un mensaje muy sentido de amigo a amigo. Si quieres ver exactamente qué fueron los que escribieron, link en la descripción, y un video también especial donde Yankee tira el micrófono y dice que ya murió Yankee y nace Raymond Ayala. Link en la descripción si los quieres ver. Tú sabes que nunca te miento, pero ya te di el resumen. Vete para allá y te suscribes antes.